Bueno, Francisco, buenas noches. Mi nombre es Eric Campos, somos de parte del staff de Sin Máscaras ni Caretas y estamos en la plataforma de Facebook haciendo diferentes crónicas y coberturas, tanto bandas de Lander como bandas de renombre. Pero bueno, tratamos de dar hincapié también y difundir lo que es diferentes festivales. Así que bienvenido y espero que estés a gusto con esta entrevista. Bueno, mil gracias, Posta, muchas gracias por el espacio. Y bueno, espero que nada, sorprender con la nota. y es la idea. Bueno, Francisco, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Estás con Iceforce, pues, ¿cómo se dice? Así, ¿no? Iceforce, ¿no? Innerforce. Sí. ¿Cuál es el origen del nombre de la banda? El origen fue gracias a Martín, que es el guitarrista líder. Bah, en realidad es como que es una democracia, pero fue el fundador, entonces nosotros cuatro creemos que él es el que dirige la batuta, pero bueno. Se le ocurre a él en principio porque al momento en que se le ocurrió hacer una banda, fue por, bueno, cosas de la vida de él que hicieron que ya no estaba tocando con unos chicos. Bueno, que Pinque Pan dijo, si yo no me pongo las pilas, si yo no me pongo a buscar, si yo no pongo la fuerza interior, nunca se va a hacer el proyecto que yo quiero. Entonces dice, tiene que depender de la energía y la fuerza que uno le ponga a las cosas para realizar lo que uno quiere, ¿no? Y de ahí sale la fuerza interior y Inner Force, básicamente. O sea, no es tanta elaboración, así como una entelequia, pero tiene fuerza el nombre, justo. Bueno, mira vos, bueno, es interesante el nombre porque, bueno, justamente sale de la fuerza de cada uno, ¿no? Entonces, si no le pone garra al proyecto que uno desea, a veces es complicado, sobre todo en estos tiempos, ¿no? No, obvio, pero además es también una filosofía de vida, porque, qué sé yo, hay mucha gente que es conformista, que, no sé, espera que todo le caiga de arriba o cosas así, pero para todo, para lo que es el laburo, todas las relaciones sociales, todo, siempre uno le tiene que poner, viste, esa pizca de garra y energía para que todo funcione, viste. Totalmente, si no funciona. Exactamente. Bueno, Francisco, ¿cuáles son las expectativas de cara al sábado? Que va a ser un fechón. Sí, esperamos que la gente la pase bien, que es lo más importante de todo. Que la organización, bueno, la organización está a cargo de unos monstruos, así que va a estar espectacular. Pero viste que no haya contratiempos, que todo esté bien, que no, a veces puede llegar a pasar, viste, inconvenientes de sonido, cosas así, que son desperfectos que uno no controla. Eso es lo único que yo digo, bueno, espero que no suceda, pero por otro lado, yo supongo que el público va a acompañar con toda y las bandas ya no hace falta ni siquiera exigirles categoría porque son unas bestias todos. Es más, nos sentimos nosotros con Inner muy honrados de estar en esa posición porque estamos, o sea, nosotros ya habíamos tocado con Azeroth, que también fue una locura en su momento, y ahora, bueno, compartir de nuevo escenario. Y con Beto Vázquez, con Misiva, con Perpetuo, es una fecha fuerte, entonces hay que encararla con responsabilidad desde nuestra parte, ¿no? ¿Cuál es el requisito o cuál es el momento en que ustedes dicen queremos tocar en esta fecha? ¿Se da simplemente o hay un cierto contratiempos que les avisan con el tiempo anticipado para decir en esta fecha queremos que estén ustedes? ¿Cómo lo manejan eso? En principio, en este caso, quien empezó con la gestión fue justamente Tincho. Hablando con Tomás Burrows, que es el manager de Azeroth. Exactamente. Creo que la propuesta surgió de Tomás, de invitarnos. Y obviamente nosotros encantadísimos, ¿viste? Fue con tiempo, porque además este tipo de cosas se tienen que organizar con tiempo, ¿viste? Porque no, uno no puede hacer. Esto es una realidad que con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que cuando uno organiza una fecha o un festival importante donde se está poniendo, ¿viste?, en juego o en riesgo presupuesto y detalles de organización que hacen a la producción. Le hace publicidad, banners, bueno,
todo lo que concierne a una fecha fuerte, lo tenés que hacer con tiempo y organizarlo bien. No, las cosas no se hacen así nomás. Y si se hicieran así nomás, no saldrían lo bien que sale este tipo de fechas, ¿entendés? De cara a lo que va a ser el resto, lo poco que queda del año, ¿no? ¿Tienen planificado estar en otras fechas más o siempre tratan de ser un poco más solistas? Más allá de que el festival siempre haya diferentes bandas y tengan la posibilidad también de presenciar un festival de esta magnitud, ¿también se planifica estar en determinados lugares como solistas? O sea, ¿son una banda solo o no se da por cuestiones también de presupuesto? No, el tema de ser solistas es medio complicado porque... primero y principal, creo que la escena emergente, por así llamarlo, o del metal under, no rinde como para que una banda sola llene un lugar y explote todo. A ver, puede pasar, yo no digo que no, pero siempre es mejor compartir, además lo que te representan justamente lo que yo te digo, los gastos de lo que son los locales, etcétera. Qué sé yo, creo que una fecha, particularmente de una sola banda, es complicado. Nosotros para este año tenemos, bueno, la fecha de este sábado, tenemos el... Ay, yo creo que me trastó con las fechas, pero el 1 de noviembre tocamos con Rey Toro en el Emergente de Almagro, y después a fin de año tenemos pensado cerrar el año en una fecha sola, porque estamos más enfocados a terminar el segundo disco, ¿viste? Entonces es como que ya con la del sábado quedan 3 fechas nada más para este año. Salvo que nos inviten, ¿viste? A una fecha que digamos, bueno, esto no lo podemos dejar pasar y estamos ahí presentes. Nosotros siempre estamos predispuestos a tocar, ¿me entendés? El tema es justamente hacer... tener en cuenta las prioridades que uno se pone como meta, ¿no? Porque justamente, bueno, nuestro primer disco salió en el 2017, a fines del 2017, no estamos tan lejos, o sea, no pasó tanto tiempo desde que salió. Pues. ¿Qué es lo que esperan en los próximos años, volviendo a lo que es justamente, ¿no? Tocar con bandas amigas y estar en este Metalum de otro place. Mirá, yo en el futuro la verdad no tengo ni idea qué es lo que puede llegar a desbararnos. Yo lo que quiero es siempre ser fiel a nada, a nosotros mismos, ¿viste? No traicionarnos, me parece que es una de esas premisas del heavy metal, de ser, ¿viste? Siempre uno fiel a su propia palabra, ser honesto, siempre disfrutándolo, nunca siendo especulador en, no sé, lo que sea, ¿viste? Verlo siempre como algo de distensión y de disfrute que más que una presión. Eso lo digo más que nada de parte personal y siempre lo repito. Si el día de mañana llegamos a dar un paso fuerte, lo que sea, y somos de alguna manera, por así llamarlo, famosos, para lo único que me interesa a mí es como para no tener que llevar los equipos de acá para allá. Es lo único. El tema de la plata y eso, la verdad, me lo paso por los que... En mi caso. La verdad, y máxime sabiendo que de esto no se vive. Así que nada, qué sé yo. Bien. Hay que ser feliz. Eso es. Bueno, es una muy buena reflexión, es una parte muy muy demostrativa y también muy honesta. Saber que esto se consigue a pulmón, pero también saber que esto lo hace también uno por pasión, básicamente, y porque realmente no quiere ser millonario en base a esto, porque imagínate que con todas las bandas que hay es complicado también poder lograr el cariño de una sola. No, obvio. Además, convengamos que es muy difícil. No sé, o sea, ayer veía, por ejemplo, un detalle, nota al pie, la biografía de Spinetta. A mi novia le gusta mucho Spinetta y lo estuvimos viendo juntos y contaba que él en una época estuvo muy mal económicamente hablando, lo estafaron, tratando de ponerse un estudio. Entonces vos decís, loco, pero ¿cómo puede ser que si a un monstruo de la música nacional... y latinoamericana, porque fue un referente en todo el continente, totalmente, Spinetta,
y también esté llorando la carta con el tema económico y un montón de cosas así. Entonces, la música evidentemente no es redituable, en, por lo menos acá, no sé en otros países, pero por lo que se ve acá y lo que se vio, no es redituable. Entonces, evidentemente, el músico lo hace por amor. No queda no hay otra vuelta de hoja, ¿viste? Es eso, es hacerlo por amor y por querer dejar una marca en alguien y que la gente lo pase bien, ¿me entendés? Totalmente. Y poder expresarse, bueno, todo lo que concierne al arte. Todo lo que concierne al arte, vos lo dijiste. Bueno, para cerrar, Francisco, te agradecemos tu palabra, tu testimonio. No, gracias a ustedes. Pronto lo vamos a subir a nuestras redes sociales para viralizarlo de cara a lo que va a ser esta fecha, que está muy esperada y que inclusive tiene mucho una particularidad, ¿no? Esto de volver a reunir diferentes bandas, que no sean siempre las mismas, las que por ahí acostumbran a acompañar a determinadas bandas, y eso está bueno también, porque, insisto, en tema de la multiplicidad de bandas, es que por ahí también se pierden otras, y está bueno darle chances a bandas que por ahí no están siempre en un determinado festival y que a veces son un poco más aislados. No, obvio, más vale. Bueno, desde ya, en principio, gracias por el espacio, por la nota. Quiero dejar en claro que sí, o sea, siempre es importante, más allá del resultado del festival o lo que sea, es juntarse y rodearse con gente que tenga ese hambre que tiene uno mismo, ¿entendés? De querer hacer las cosas bien, de querer trabajar bien y pasarla bien, porque al fin y al cabo uno puede especular, trabajar por un, no sé cómo decirlo, por un objetivo que en realidad son 4 o 5 horas de disfrute y se te termina la noche, ¿viste? Entonces nada, es un poco eso. Y bueno, agradecerles también a las bandas con las cuales vamos a compartir el fin de semana y a la gente que se acerque, también mil gracias por apoyarnos y bancarnos a todos. Bueno, Francisco, me quedo con esa parte, con el hecho de bancarse mutuamente, eso es muy importante, y la persistencia. Sí, obvio, más vale, en todo ámbito de la vida. Francisco, te mando un abrazo grande, un gusto, y esperemos verte pronto. Bueno, mil gracias y lo mismo, a rockearla.